Acá. Vamos. Allá. Ey. Acá. Yeje, yeje, yeje. De acá, vamos. Ya vi. Ya. Acá. Acá, hey. Bueno, amigos, saluditos, bendiciones, buenos días, donde quiera que encuentren. Aquí vamos a cerrar el corral 2 en este momento para dejarle la vía libre al corral 7, que es el que están ordeñando ahorita los muchachos ahí. Como les había comentado en videos anteriores, corral 12 se mete en un solo lado, todas las vacas, 80 vacas, para dejarle vía libre al corral 7 acá, porque si no, no hay por dónde pasarlo, no hay por dónde llevarlo, entonces se trae por acá. Ahí se va libre, libre, libre. Un gusto como siempre por saludarles y mostrarles acá un poco del rancho. Espero se suscriban al canal y le den me gusta a los videos, que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor ahí para que los que son de otros países o los que todavía no conocen cómo se trabaja acá en los ranchos en Minnesota puedan conocer un poco y ver cómo es acá el trabajo. Siempre un gusto y un placer poder mostrarles un poquito de mi trabajo. Acá ya no tenemos pena de nada, ya el corral 7 se puede venir tranquilamente. Ahí está todo el corral 2, ¿eh? Todito el corral 2. Al traer el 7, pues ya se les abren estas puertas para que ya las vacas se puedan pasar para este lado, a esta puerta principalmente. Pueden pasar por este lado a descansar, a dormir, a echarse, como le llamamos nosotros normalmente. Pero ya eso es hasta que el corral 7 está acá en su puesto, que es acá. Ya esta puerta se cierra por allá, aquel poste. Esta otra se cierra. Esta se cierra por acá. Y ya pues el corral 2 queda encerrado siempre. Ya podemos seguir con nuestro trabajo diario. Un saludo, mis amigos, bendiciones. Denle me gusta a los videos y suscríbanse al canal para más videos, para más contenido, para más aprendizaje. Acuérdense que en esta vida se trata de aprender y
En eso estamos nosotros aprendiendo día con día, un poquito siempre. Un saludo, mis amigos, será hasta un próximo video, espero den sus comentarios ahí, bendiciones, que Dios me lo guarde.